muchacho inteligente, buena gente, competente, una persona excelente, elegante y guapetón. Lo de menos es que era rey de Aragón. Aunque ella no sabía ni leer ni escribir, luego demostró la historia que sabía a latín. Al estudio nunca es tarde, ella puso de su parte y al cumplir los 31 se veía sin ayuda el bicho uno. Y ya en la luna de miel Isabel cogió Fernando y pasaron toda la noche tanto monta, monta, tanto. Todo el reino de Aragón entró dentro de Castilla. Desde el matrimonio nace entre otros hijos Juana la Loca, que por su forma de ser la podre iba de boca en boca. Ella que era muy beata y le tiraba a los religiosos, hasta que llegó ese día que conoció a Felipe el Hermoso y a la llamada de Dios Juana le colgó. Se casó muy feliz, pero al poco tiempo después le daba que viene Felipe, jurito a la pared. Y ya se dio cuenta Juana de quién era su excelencia, porque la doncella le hacía la reverencia, pero mirando pa' preferencia. Juana quedó embarazada, porque a pesar de todo, ella seguía enamorada. Un día estando en una fiesta, le entró un retortillón. Y cuando estaba en el bate, le vino una contracción. Cuenta que su majestad tanto tuvo que apretar, que pensó que era gemelo. Pero vinieron al mundo un mojón y Carlos primero. Y así dio la luz, y él luego sería el más grande del mundo. Se compró y en su prima se fijó. Aquello para el clero resultaba tan inmoral que el papa fue a verlo y le dijo: con tu prima te va a casar, a llevar atrás que sangre de tu sangre que te corre por la pena. Santidad, mi prima está muy buena. Este grandioso rey lo tuvo todo en la vida. O más grande fue la caída. La guerra, el hambre, la miseria lo llevaron a la depresión. Y ya cansado, aburrido y decepcionado, abdicó. Vamos, que lo mandó al carajo. Antes de que entrara en la depresión, antes de que su reinado se fuera a pique, Carlos I tuvo un hijo varón. ¿Saben cómo le puso? Felipe II se casó con María Tudor, que le ponía la pila. Si hubiera nacido niña, le hubiera puesto a Catalina. Pero como tuvo un pibe, ¿sabe cómo le puso? Después Felipe III también tuvo su heredero. Dudaban entre ponerle Eduardo o Enrique. ¿Saben cómo le puso? Felipe. Y luego Felipe IV tuvo un hijo que era un pibe. ¿Y saben cómo le puso? ¡Oh, no! Le puso Carlos II y se quedó con todo el mundo. Para, pam, pam, para. A ese Carlos II llamaban el hechizado. Qué forma tan diplomática de decirle encarajotado. Poner la casa de Austria en España terminó y llega desde la Francia hasta la España el primer Borbón. Felipe V sería
de los hormones, enseguida potenció la industria de la madrina, la ensaimada y los alfajores. No he dicho nada de polvorones. Más tarde tres hijos suyos llegarían al poder. Y primero Fernando VI y Carlos III. ¿No cree? Es que tercero no rima bien. Como dice el refrán, ha remuerto rey muerto. O después de Carlos III viene Carlos IV, por supuesto. En Francia cayó por entonces la revolución. Y Carlos asustado con la guillotina se hizo coleguilla de Napoleón. Y una manchita en el pantalón. Su hijo Fernando VII se enfadó, hizo un motín y lo destronó. Pero enseguida Napoleón al padre y al hijo lo citó mayor y le dijo: ave, trae para acá la corona. Vamos a la suerte, tu padre, tu nombre y la corona a mi cojones. Mientras pete botella de loma, Fernando seguía mayor, prisionero, y cuando España volvió, lo coronaron de nuevo, cogió las cortes de Cádiz y se las pasó por alto. Fernando lo tuvo valor, Fernando tenía una infanta, pero claro, había un problema, reinaban los príncipes, no la infanta. Y dijo: ¿qué hago, qué hago? Pues cambió la ley, para que en vez de un príncipe reine una infanta, que eso no es trampa. A que reinara una mujer, se negaban los carlistas, Isabel le decía palabras: aqueroso, machista, machista. Y para que no faltara de nada, Isabel se casó con un hombre que dicen que era homosexual. El duque de Cádiz, de Cádiz, me cago en la mano. Amadeo primero de Saboya, 3 años tuvo de rey, rajándose junto y dos. Alfonso XII perdió la colonia y